Y es lo que os propongo, o sea que no hay otra. No vamos a entrar hasta que no sepáis para qué vamos a entrar y si queréis todos entrar o no. O sea, es una decisión vuestra. Y entonces ahí pues se generaba mogollón de discusión y tal, pero bueno, tal. Y la gente empezaba realmente a trabajar entre ellos, ¿sabes? A decir, pero ¿por qué vienes tú aquí? ¿Qué te puedo aportar yo a ti y tal? ¿Quién tiene la responsabilidad? Juan nos está proponiendo esto, no hace nada el cabrón, pero claro, estamos aquí todos rayados, con lo cual, ¿sabes? Bueno, yo por venir más de la danza empiezo desde la abstracción en general más hasta que, y voy cerrando. Cuando me pongo a currar, meto días y días, me pierdo, soy muy poco eficaz. Pero eso es lo que os hablaba antes del sentido de comunidad que a mí me falta y que es, intento generar todo el rato, ¿no? De hecho, la nueva pieza que tengo ahora es una serie de 6 episodios para teatro, pero también con la idea de que el espectador tiene que repetir, tiene que volver. Y no viene, ve la pieza y se pira, ¿sabes? Sino que vuelve y entonces al volver se vuelve a encontrar a la gente y hablas, especulas y se hace como una mini familia ahí que entre ellos ya van a generar algo, ¿sabes? También con la idea de poder captar eso que se genera, porque si están ahí y repiten y están en el foro también como interfiriendo, pues hay algo de vuelta, ¿sabes? Y ahí es donde yo creo que se puede notar como, no sé, un trabajo más comunitario, que no es unidireccional, ¿no? Ahí está. Vámonos. Venga, vamos a otro sitio. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí. ¿Es quién vive ahí? Luego en las alturas volver a hablar. Venga.